Hola, soy el Dr. Hans Hemming, especialista en cirugía general y laparoscópica. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un síntoma que se puede presentar después de la cirugía de vesícula. Y este es el tener evacuaciones diarreicas. Después de la cirugía de vesícula, algunas personas desarrollan evacuaciones líquidas frecuentes. En la mayoría de los casos, es solo por un corto periodo de tiempo, en lo que el cuerpo se acostumbra a funcionar sin la vesícula. Y esto puede ser de un par de semanas a pocos meses. Lo primero que debemos hacer es entender por qué sucede esto. La diarrea después de la extirpación de la vesícula parece estar relacionada con la liberación de bilis directamente a los intestinos, la cual tiene un efecto laxante. Normalmente la vesícula biliar guarda la bilis y la concentra en su interior, liberándola cuando comemos alimentos ricos en grasa, ayudando a su digestión. Cuando ya no tenemos la vesícula biliar, la bilis se concentra en un menor porcentaje y drena con mayor frecuencia, ocasionando este aumento en las evacuaciones. Es por eso que lo más recomendable es que por unas 2 a 3 semanas después de la cirugía, continuemos con la misma dieta que teníamos antes de la cirugía, es decir, nada de grasas, lácteos o huevo, así como evitar alimentos muy condimentados. Una vez que le hayamos dado al cuerpo un tiempo para acostumbrarse a funcionar sin la vesícula, vamos a empezar a agregar poco a poco estos alimentos a la dieta uno a la vez, hasta llevar nuevamente una dieta normal. Siempre teniendo en cuenta que lo mejor es una dieta balanceada, rica en fibra y mantener una hidratación adecuada. Por otro lado, también juega un papel importante la cantidad de grasa que comemos. Cantidades pequeñas son más fáciles de digerir, mientras que cantidades grandes pueden ser demasiado para la bilis que fluye constantemente, en especial porque ya no tenemos ese guardadito de bilis concentrada de la vesícula, y esto puede ocasionar que queden grasas sin digerir y causar gases, distensión y diarrea. De nuevo, es importante mencionar que estas evacuaciones líquidas después de la cirugía no suceden en todos los pacientes, es solo un porcentaje de pacientes los que experimentan esto, y con el paso del tiempo la mayoría de las personas pueden tener una dieta normal sin ningún problema. Si quieres conocer algunos consejos útiles para mejorar estos síntomas y tener una mejor recuperación, te invito a ver el video que aparece en pantalla.